mis amigos de mi canal de youtube bienvenidos una vez más a otra nueva receta otro nuevo vídeo gracias por venir gracias por acompañarme es atún con huevo a la mexicana en puré de tomate aquí tengo ya los ingredientes cuatro huevos 5 huevos perdón aquí tengo este un colador para colar el atún eh, para que la agüita del atún no se vaya cuando vaya a guisar eh, aquí tengo también una salsa una salsa que es el puré de tomate, la hice con puré de tomate con chile verde. Háganla a su, a su gusto. Eh, aquí tengo ya el chile picado, la cebolla, el tomate también. Tengo dos tomates, dos chiles y un pedazo de cebolla. Tengo aquí el huevo, cinco huevos batidos. Y aquí tengo tres atunes que voy a preparar en esta receta. Aquí tengo mi colador y ahí es donde voy a colar eh, el atún. Ahí tengo el colador. Y ya tengo el atún también. Ahí ya lo voy a empezar a colar. Para el momento de guisarlo, el agüita no se vaya a ir junto con el atún. Por eso yo lo cuelo en este sedazo. O como ustedes lo conozcan, sedazo o colador, verdad? Como ustedes lo, lo conozcan. Y aquí le vamos a dar con una cucharita para que todo el agüita se escurra hacia abajo. Muchas gracias por estar mirando el video. Te agradezco mucho de corazón. Vamos a poner un sartén en la estufa para que se empiece a calentar y le vamos a agregar. Bueno, yo guiso con manteca y e hizo con aceite. No sé ustedes cómo dicen. Eh, en esta ocasión voy a usar manteca. Voy a usar manteca. Ahora sí que lo que ustedes quieran usar, manteca o aceite, o el aceite que ustedes gusten. Ya al gusto de cada quien. Le vamos a agregar unas cucharaditas de manteca. Una vez que ya el sartén esté caliente, que el, la manteca ya esté derretida, le vamos a agregar nuestro chile, nuestro tomate y nuestra cebolla picados en pedacitos pequeñitos, ya están picados, y lo vamos a agregar al sartén. Una vez agregado al sartén, le vamos a agregar unas cuantas pizcas de sal y vamos a, agre, vamos a menear para que todo se se revuelva muy bien. Vamos a esperar un, unos minutos a que, a, que se, a que se doren muy bien el, hace el, perdón, el tomate, la cebolla y el chile. Vamos a esperar a que se empiece a dorar muy bien. Vamos a esperar unos minutitos nada más, ya que esté bien doradita nuestra cebolla y nuestro tomate y nuestro chile. Vamos a esperar un momento y vamos a ir meneando también para que más rápido esté nuestro tomate chilito con cebollita. Ahora le echamos unas pizcas de sal y vamos a menear otra vez. Meneamos, meneamos así y enseguida. Aquí tengo mi atún, ya está mi atún listo, lo vamos a agregar a nuestros ingredientes. Agregamos nuestro atún y vamos a ir meneando nuestro atún para que se revuelva muy bien con todos los ingredientes. Vamos a hacer la mezcla con todo el ingrediente que está aquí en mi sartén. Vamos a estarle meneando durante unos cuantos minutitos. Y ya que esté bien revuelto, ahora sí esperamos a que se dore muy bien nuestro atún con todo el ingrediente. Y muchas gracias por estar viendo el video. Déjame tu comentario y déjame tu like. Muchas gracias. Ahora sí tengo aquí mi huevo batido. Ya ve que yo tenía cinco huevos. Ahí tengo ya los cinco huevos batidos. Y los vamos a agregar ahora sí en nuestro atún. Con cebolla, chile y tomate. Una vez vaciado el huevo, vamos a esperar un ratito y después vamos a empezar a menear con nuestra cuchara. Porque si no meneamos, se nos puede pegar nuestro atún con huevo. Así que tenemos que estarle meneando, amigos. Acuérdense que este no es huevo solo, lleva atún. Y tenemos que estarlo meneando porque se nos puede pegar en nuestro sartén. Después que terminemos de menear muy bien nuestro huevo con atún a la mexicana, vamos a esperar unos minutos para que se, se termine de dorar todo el, todo, todo el ingrediente y con todo lo que tiene aquí de ingrediente. Ya que nos quede de esta manera, como podamos ver aquí en el video, ya aquí ya quedó, ya aquí ya quedó. Le estoy echando unas pizquitas de sal, unas pizquitas de sal para que agarre saborcito. Ustedes le pueden poner también, si quieren, eh, condimento, ya sea Nor Suiza, eh, ajo molido, no sé lo que ustedes también le pueden poner. Yo no le puse eso, nada más le puse una poquita de sal, pero es opcional para que salga más delicioso. Y aquí tengo ya mi salsa, amigos. Esta salsa está colada, no tiene mucha semilla de, de, de chile ni de tomate. Porque es como tipo puré de tomate. Yo la colé en un colador. Por eso está así como, como que no tiene mucha, como que tiene much, como mucha agua. Entonces ahora sí empezamos a menear. Y esperamos a que hierva unos cuantos minutitos, ya que empiece a espesar, ya que empiece a resecar nuestra salsita. Eh, esperamos a que reseque y ya estará nuestro, nuestra deliciosa comida, amigos. Espero les esté gustando el video. Bueno, una vez que ya hirvió unos cuantos minutos, ya que resecó un poquito, eh, vamos a servir en nuestro plato. Vamos a servir el platillo de atún con huevo a la mexicana en salsa de puré de tomate. Miren qué delicioso. Así quedó nuestro platillo. Ya estoy sirviendo el platillo, amigos. Les invito a que hagan esta deliciosa receta. Queda muy rico, la verdad. A mí me encanta. Y ahí, pues, ya podremos ver. Ya tengo servido el plato, amigos. Así quedó mi platillo. De atún con huevo a la mexicana en puré de tomate. Muchísimas gracias a todos por haber visto el video. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo eh, que me visiten y que vean mis videos. Muchísimas gracias. Déjame tu like y comentario. Si puedes compartir el video, gracias. Hasta luego. Bye. amigos de mi canal de youtube gracias por venir gracias por sus visitas gracias gracias aquí les presento a anita un poco de todo gracias anita por ser mi miembro de mi canal muchísimas gracias en agradecimiento a ti te hice este videito con algunas de tus fotos de tu canal y algunas eh, capturas que capturé en tu canal gracias por estar aquí gracias por ser mi miembro los invito a ir a su canal su canal se trata de hacer ejercicio de ponernos en forma de día con día con sus rutinas, vamos a acompañarla y vamos a que nos dé ánimos. La amiga Anita le echa ganas al ejercicio y también una que otra receta saludable por ahí en su canal. Y también se trata de música muy linda para acompañarla en sus estrenos y en vivos. Gracias, gracias, Anita. Y bienvenida a mi Maggie Annie, bella bendiciones para ti, mi hermosa amiga. Gracias por ser parte de mi membresía. Muchas gracias por ese lindo regalo que me regalas mes con mes. Gracias Maggie. Los invito a ir con Maggie también. Ella se dedica a hacer compras también en su canal. A hacer banner y un poco de papelería y mucho más. Los invito a ir con Maggie Annie. Suscríbete, es totalmente gratis. Déjale su comentario. Activa la campanita. Para que YouTube te notifique sus notificaciones. Muchas gracias por estar aquí, Annie. Te agradezco mucho eh, tu apoyo. Gracias. Y tenemos también nuestra amiga Gloria Channel. Vamos, amigos, apoyemos también a Gloria Channel. Gracias, Gloria Channel, por ser parte de mi membresía. Te agradezco mucho de todo corazón. Gracias, Gloria. Vamos, los invito a suscribirse con Gloria. Eh, sus videos son muy bonitos, eh, tiene recetas de comida muy sabrosa y también hace en vivos. Y cada que voy a sus en vivos me, este, me estoy muy a gusto porque estoy como en familia. Vamos a, a ayudarle también a crecer. Suscríbanse. Gracias Gloria. También tenemos al, al amigo Osorios Videos. Muchas gracias Osorios Videos por tu membresía. Gracias, te agradezco mucho de corazón que estés de miembro en mi casita muchas gracias osorios y les invito a pasar con osorios tiene tiene videos de sus hermosas plantas sus hermosos jardines con su perrito bandido gracias osorios un abrazo para ti también tenemos al a mi miembro que es ricardo elías también el rica oficial así se llama mi amigo así que les invito a pasar con él también si no lo tienen a escuchar su linda música y sus sus este, videos también por ahí eh, se la van a pasar muy bien gracias muchas gracias amigo ricardo por ser parte de mi membresía gracias hasta luego amigos los invito a que vayan con dorita a ver sus videos vayan con ella visítenla suscríbanse activen la campanita muy apoyadora nuestra amiga dorita y nos muestra videos de cocina y muchos en vivos que nos transmite así en su vida diaria. Muchas gracias. Los invito, es muy apoyadora nuestra amiga Dorita. Vayamos con ella. Hasta luego.